Padre. Bendecimos, Señor, todo el tiempo que vamos a estar juntos esta mañana, todo lo que tú vas a tener en nuestra vida. Bendecimos, Padre, tu nombre, la razón de esta reunión, de estar juntos esta mañana, Señor, eres tú. Aunque a veces nos atrae, Señor, nuestros problemas buscando respuesta, pero la razón más grande eres tú, Señor. Así que alabado sea tu nombre en esta hora. Te adoramos, te bendecimos, te damos gloria a ti, te damos la honra porque tú eres el Señor, porque tú eres nuestro Dios. Levantamos nuestra voz en adoración hacia ti, porque tú has sido bueno, como lo acabamos de cantar. En medio de nuestras ansiedades, en medio de nuestros problemas, tú eres el Señor bueno. Tú eres el Dios que nos guía, el Dios que está en medio de nosotros, el Dios que siempre está apoyándonos, aun cuando no tengamos la conciencia clara. Y cuando no nos damos cuenta que tú estás detrás de todas las cosas, tú pones tu mano, Señor. Así que alabado sea tu nombre en esta hora. Te adoramos, te bendecimos y te damos a ti el honor y la gloria porque tú te lo mereces, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pueden sentarse esta mañana. Antes de pasar a los niños, you ready, my brother? Good morning. Antes de pasar a los niños, déjenme mencionarles para que ellos escuchen, porque ellos generalmente les recuerdan a ustedes. Before we go on, I want to say something to remind you, because sometimes children will remind your parents or you parents. 21 de este mes, que día domingo. The 21st of this month. Tendremos la celebración de nuestra Día de Acción de Gracias. We're going to have our Thanksgiving celebration. Recuerden que no va a ser en la mañana. Remember that it's not going to be in the morning. Va a ser 4:30 de la tarde. It's going to be at 4:30. Así que si usted viene en la mañana, va a estar cerrado aquí todo. So if you come in the morning, this place is going to be closed. Pero parte de todo el comité de lo que le gusta a usted comer. But as part of all the committee of what you like to eat. Algunos recibieron una hoja y dice 5 pavos. Some of you received a note that says 5 turkeys. Pero me dijeron que les dijera a ustedes, they said to me, or they told me to, valga tell la you, redundancia de decirnos las cosas, that we are going to have to reduce. Me dijeron que 6 mejor. They told me to tell you to bring 6 instead of 5. Medio pavo para cada uno, no, mentira. So it's going to be half a turkey for each one of us. Así que por favor, ahí se ponen de acuerdo. So if you please get together. Y dan esos pavos ya cocidos, no los vaya a tener crudos. And bring them cooked. Cocidos. Not raw or frozen. No los vaya a traer crudos, aquí los trae ese día, ¿qué vamos a hacer, verdad, con el pavo? Don't bring them frozen. Los jóvenes tienen su noche familiar. The youth have their family, or their youth day. The family night, ¿verdad? Así es. Family night, yeah, for the youth. Okay. Todos están invitados, me están diciendo. So we are all invited. Va a ser de 6 a 9 de la noche. It's going to be from 6 to 9. Noviembre 30. November 30. Es día martes. It is on Tuesday. Así que están invitándolos a todos ustedes. So you are all invited. Una cosita más todavía. One more thing. En cierta manera es anuncio. In a way, it's an announcement. El día, mañana es lunes ya. Tomorrow, Monday. Sí, ¿verdad? Can you take the feedback? There's a feedback. The feedback. ¿Tienes un poquito? Hay que apagar algo por aquí. El día de mañana vamos a salir mi esposa y yo. Tomorrow, his wife and him are going somewhere.
dormir en Phoenix. They're going to sleep in Phoenix. Y el día martes viajamos. And Tuesday they're going to be traveling. Y vamos a estar 3 semanas fuera. And they're going to be 3 weeks off. Con la mayoría de la iglesia yo he compartido y les he dicho la razón por qué voy a estar fuera, por qué vamos a estar fuera. I've shared this situation why I have to be out for 3 weeks. Son esos viajes que uno no quiere hacer. And it is those traveling times that no one wants to do. El viernes con las hermanas que tuvieron la vigilia. On Friday with the sisters that had the vigil. Les compartía que yo estaba altamente sentimental. I shared with them that I was very sentimental. Ayer platicando con el Señor. Yesterday talking with the Lord. Es increíble Dios. God is incredible. Cómo calma todas esas cosas. And how all those things are calm. Da seguridad. And it gives you assurance. Da confianza. In the trust. He enfrentado muchas veces la muerte. I have faced many times death. No solo por mí, not just for me, sino por otras personas, but for the other people. Yo dije, dame la confianza en ti. And I said, Lord, give me your trust. Que no dominen mis sentimientos. That my feelings don't dominate me. Que domines tú. That you will be dominating. Porque hay momentos en la vida que los sentimientos se le van arriba a uno. Because there are times where your feelings will go above you. Así que vamos con esta misión. So we're going with this mission. Sea que el Señor se lleve a Hugo. Whether the Lord takes Hugo. Me permita ayudarle a caminar en ese camino. And the Lord helped me to help him walk that path. Desconocido para todos nosotros. And it is a path not known to many of us. Pero muy conocido por Dios. But it is very known to God. Así que no se lo lleve de todas maneras. So whether he does not take him. En lo humano parece que sí. In the human part, it looks like yes, he is. No hay ninguna esperanza. There's no other hope. De médicos, de nada. Of doctors or anything. Ha decaído su cuerpo. His body has decayed. Está consumiéndose por el cáncer. Cancer has consumed him already. Así que oren por mí, ¿verdad? So therefore, pray for me. Por mi esposa. For my wife. Y antes de terminar al final, before, voy a pedir que ustedes oren por mí, por favor. And before we finish at the end, I'm going to ask okay, that you hermanos, will pray for me. Okay? Muy bien. ¿Estamos listos entonces esta mañana? Are we all ready this morning? Los niños. Children. Perdón, ya salieron, ya están allá. Ya están. Los niños no me esperaron, pero ya están allá. Okay. Dios me los bendiga entonces esta mañana. God bless you this morning. Hemos estado hablando. We have been speaking of acerca de Josafat la semana pasada. We spoke about Jehoshaphat. Y solo para recordarles, and just to remind you, segundo de Crónicas, estamos ahí. We are at Second Chronicles. En el capítulo 17 hasta el 19. Chapter 17. Yeah, 17. Why you gave me chapter 4 then? Y sacamos de esos tres capítulos tres lecciones que aprender de Josafat. And we took out three things that we can learn from Jehoshaphat. Dios le dijo, he hallado en ti cosas buenas. God told him, I have found good things in you. Segunda lección, has dispuesto un corazón en buscarme. And second thing, you have shown to seek me. Y tercero, hizo volver al pueblo al Señor. And thirdly, he made the people of God come back to God. Y al llegar al capítulo 20, and when we get to chapter 20, este se inicia diciendo esto. This one begins by saying this. Segundo de Crónica 20, si no me equivoco. Second Chronicles 20. That's what I got. Y entonces el versículo 1 empieza diciendo esto. So therefore verse 1 begins by saying this. Y aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos algunos de los amonitas vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y aquí están en Hazesot Tamar, es decir, en Gadi.
Verse 1, after this, the Moabites and Ammonites with some of the Mennonites came to wage war against Jehoshaphat. Some people came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom, from the other side of this Dead Sea. It is already in Hesazon, Tamar, that is in Jiri. Danos la sabiduría, Padre. Father, give us the wisdom. Para trazar adecuadamente tu palabra. So that we can give your word. Para comprenderla. So in order to comprehend it. Y aplicarla en estos tiempos complicados que vivimos. And to apply it at this certain times that we live in. Gracias en el nombre de Jesús. Thank you in the name of Jesus. Amén. Amen. Hay tres elementos claves que encuentro en el capítulo 20. I have three key elements that I find in this chapter. Que contribuyen a que el pueblo de Dios reciba el auxilio divino. Which contribute that the people will receive the help. Si tienen ahí ustedes segundo de Crónica 20, versículo 12, leámoslo. If you have in your Bible, Second Chronicles, verse 12. Después de la 12, noticia que había recibido Josafat. After the news that Jehoshaphat had received. De que venía una multitud contra él. That there was a vast army coming against him. Era una mala noticia. That was a bad news. That was bad news. Mala noticia. Really bad news. Si yo le dijera que este próximo año. If I were to tell you that this next year. Económicamente este país va a sufrir. This country will suffer economically. Que va a subir mucho más la vida financieramente. And the lifestands will go up very highly. ¿Es buena highly. Noticia esa? Is that good news? Es mala noticia. It's really bad news. Usted va a decir, ¿qué voy a hacer? You are going to say to yourself, what am I esa going es to una, do? Una. That is one. Pero aquí le estaban dando la noticia. But here he was receiving news. De que lo iban a invadir. That they were going to invade him. O si le llegara a usted una nota. Or if he were to receive a note. Y usted se ha atrasado unos 5 o 6 meses al banco para no pagar su casa. And you are behind payments on your house and you haven't paid it for a few months. Y el banco le dice en 15 días. And the bank comes and calls or sends you a letter si telling no you. Paga, in 15 days if you do not pay. Le vamos a quitar la casa. We're going to take your home away. Mala noticia, ¿verdad que sí? That's really bad news, right? Cuando usted de repente va al doctor. When you all of a sudden go to the doctor. Va al físico. You go to get your physical. Con una sola pequeña enfermedad que le digan. Which is one sickness that they find in you. Se pone uno mal. You get sick. Usted ha comido azúcar tras azúcar tras azúcar. You've been eating sugar after sugar. Y le encanta todo and lo dulce. Sugar. And you like everything that is sweet. Y el doctor le dice, no puedes seguir comiendo ya más eso. And the doctor tells you, you're not able to eat tiene diabetes. Anymore sweets. You have diabetes. ¿Qué, yo? You say, what? Pero me? Si eso me da energía. But that gives me energy. Porque el azúcar da energía, ¿verdad because que sí? Sugar does give you energy. La Coca-Cola da energía. Coke will give you energy. Entonces, pero es una mala noticia para usted. But that's bad news for you. Porque desde ese momento que le dijeron. Because from that point on when they said to you. Usted debe de dejar todo lo dulce. When they told you you're supposed to leave all the sweets. Y cómo cuesta, ¿verdad que sí, hermano? And que how diabetes. Hard it is when you have diabetes, right? Qué rico es el pan dulce, ¿verdad? How good it is to eat bread. Esos son algunas de las malas noticias que puede recibir uno. And those are some of the bad news you can receive. Pero aquí el gobernante. But here the governor. Estaba recibiendo la noticia. Was receiving the news. De una invasión. Of an invasion. Eso significa. So that means. Que iba a cambiar la economía. That the economy was going to change. La política. La politics vida social. Were change, social life was going to change. La vida religiosa. Religious life was going to change. La vida familiar. And family life was porque going to venía change. Todo un ejército a tomarse. Because there was an army, complete army coming to take over. Sí que eran malas noticias, ¿verdad? So therefore there were entonces, bad news. Entonces en ese lugar. So therefore in that place. El rey Josafat entonces. King Josaphat back then. Versículo 12. Verse 12. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú,
Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Verse 12. Our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Vienen tantos problemas. There's so many problems coming. Vienen tantas dificultades. There's so many vida. Difficulties coming into our que life. Todo lo que podemos hacer. That everything, anything that we can si do. Si tenemos algo de conciencia de Dios. If we have any conscience about God. Es volver nuestros ojos a él. Is to turn our eyes back y to him. Y buscar su ayuda. And to seek his help. Y buscar su bendición. And to seek his blessings. Porque es demasiado. Because it's too much. Porque me pone ansioso. Because I'm getting anxious. Me pone nervioso. I get nervous. Empiezo a tratar mal a las personas. Then I start treating people bad. Cuando usted ha tenido un día difícil. When you've had a difficult day. Llega a la casa. You get home. Enojado. You get home angry. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? Have you done that before? Que no quiere que nadie le hable. You don't want anyone to say anything entrar to you. A la casa, you come into your house. Que esté la comida calientita, and you want food to be ready. Que lo atiendan, and that they take care of you. Que le tengan un baño tibio, that they have a la, en, hot shower. En la tina, hot tub. Que le pongan almendras. And they put que le den almonds, de comer en la boquita, that they give you food in your porque mouth. Ha tenido un día complicado. Because you've had a complicated day. Ya sea en la escuela, whether en la universidad, at school, university, en el trabajo, or at your job, o aún en la misma casa, or even in the house. Porque las amas de casa de repente hay días, because sometimes the women, difíciles, there are days there que quisieran que el esposo days, llegara, that they want that the husband will get home, les preparara la comida, prepare the dinner, les sobara los pies, and rub their feet, les sobara la espalda, rub their backs, la bañara, bathe la acariciara, them, and caress them, sin pedirle más, without asking anything else. Pero el hombre no se queda contento con eso, ¿verdad? Men don't get behave that way. Quiere más, ¿verdad? They want more. Ya te right? atendí, aténdeme tú a mí, ¿verdad? I already said to you, now hay días you, tan complicados. These are so complicated. Hay sometimes. Semanas difíciles. There are weeks that are hay difficult. Meses. There are months. Hay años. There are years. Pero imagínese un gobernante recibiendo esta noticia. But can you imagine a governor receiving this news? Y aquí es donde entramos. And this is where we come in. A los elementos claves que necesitamos tener. The three elements or the key elements we need to vayan have. Vayan conmigo al versículo 3. Go with me to verse 3. De segundo de Crónica 20. Verse 3 of Chronicles 20. ¿Qué es lo primero que tuvo Josafat? What was the first thing that Jehoshaphat said? Entonces él tuvo. Verse 3. Uno dice, yo soy valiente. One says, I am yo no courageous. Le temo nada a nada. I'm not afraid of anything. Ni a nadie. Or anyone. Pero este hombre. But this man. Que Dios lo había librado de la muerte. Who God has saved him from death. Dice que tuvo. Empezó a temblar. It says that he's begun to shake. Miedo. He was afraid. Cuando un padre de familia, por decirles algo, when a father of the family pierde su trabajo, loses his job, tiene ciertos ahorros para unos 3 meses, and you have some savings for about 3 months, pero en 3 meses no consigue trabajar, but in 3 months he doesn't find a work, ¿usted cree que no se pone en temor? You don't think he's going to be fearing? Porque su nivel de vida tiene que bajar. Because his level of life básico. Has to come down to the most basic. Y después de 3 meses va a aceptar cualquier trabajo que le den. And then after 3 months he'll accept any job it's given to him. Es difícil, ¿verdad que sí? It's really hard, isn't it? Hay noticias que vienen a nuestra vida. There are news that come into our que lives. Nos causan temor. Which will cause for us to fear. No sabe uno, zozobra. You don't know what to do. Y entonces lo primero que hace cuando está en temor.
And then what first thing you do when you are in fear? Dice que Josafat, it says that Jehoshaphat humilló su rostro para consultar a Jehová. He humbled his face unto the ground to consult the Lord. Ante las imposibilidades que usted y yo tenemos, before the difficulties that you and I might have, son los mejores momentos. It is the most the best moments para que la posibilidad que Dios actúe, for the possibility that God will act, se haga real, will become reality. Las imposibilidades mías, my impossibilities, son las posibilidades que Dios tiene, are the possibilities that God has, para actuar sobre mi vida, to act upon my life, porque eso me humilla, because that will humble me. Muy preparado puedo ser yo, I could be very well prepared, pero cuando no tengo algo que no puedo hacer, but when I have something that I cannot do, tengo que humillar mi rostro. I have to humble my face. Y reconocer que no puedo. And to recognize that I cannot do it. Que soy un simple hombre. That I am a simple man. Que no soy alguien que puedo resolver todas las cosas. That I'm not someone that can solve anything. Y tengo que humillar mi rostro. And I have to humble my face. Pero oiga lo que hace ver. A la par de humillar su rostro. But listen what he does. He begins to proclaim. Ayuno a todo Judá. He begins to proclaim fast. ¿A cuánto le gusta ayunar aquí? How many of you like to fast? Como tres. About three of you. Cuando venga temor, when fear comes a su vida, into your life, a su futuro, into your future, a su familia, into your family, a sus recursos, into your resources. Es tiempo de humillarnos delante de Dios. It is time to humble our lives. Consultarle a él, and consult God. Buscar su consejo, and to seek his advice. El ayuno, fasting, era una de las claves para alcanzar la victoria. Was one of the key que experimentó Judá. Achievement to receive victory. Este fue un ayuno que se pregonó, que se dijo. This was a fast which was proclaimed. Esta fue una orden ejecutiva para Judá. It was an executive order for Judah. Cuando dijeron aquí, ahora se está peleando por eso. When they said, oh, now he's fighting for this. La orden ejecutiva de John Biden dice, use. The executive. ¿Dónde la tengo? La máscara. Orders. From Biden, it is to use the mask. ¿Qué pleito con esto, verdad que sí? What an argument about Estados it. Estados enteros con problemas. The states are fighting y against aquí la iglesia, each other. And here, the church. Con problemas. With problems. Ese pastor, verdad que qué bárbaro. Que pone esta máscara. Yo la uso. I aunque use estoy it, bien vacunado. Even though I'm vaccinated. Hermanos, óigame. Listen las órdenes ejecutivas, the executive orders, en ese momento, at that moment, no tenían tiempo de razonarlo. They have no time to reason. Tenían que hacerlo. They had to do it. El ayuno no es un medio para manipular la voluntad de Dios. Fasting is not a means of manipulating God. El ayuno es una expresión. Fasting is an expression. Y una necesidad interior. And an inner need. Cada domingo, every Sunday, después de participar en una fiesta que le llamamos nosotros aquí, after we participate in a party, cuando usted ya llega al auto, al carro, as soon as you get to your car, empieza a preguntar dónde vamos a comer. You begin to ask, where are we going to eat? ¿No es cierto? Isn't it true? Y entonces, si tiene algo de dinero, dice, vamos a tal restaurante. And then if you have any money, then you go, let's go to this restaurant. Y los hijos dicen, ese no me gusta. And children will say, I don't like vamos that. Vamos a otro. Let's go to another one. Y entra en una discusión allí en el carro. Argue in the car. Se les olvidó lo que estábamos hablando aquí en la iglesia. And forgot what you were talking about here in church. Lo importante es ir a comer. Important thing is to go eat. Y mami cuando dice, cuando no ve que se ponen de acuerdo. And when mommy sees that they cannot come in accord. Unos huevos allá. I'm just gonna go cook con frijoles some eggs y arroz. With beans and rice. Y ya, punto. And ya la falta la discusión. And end of discussion. Y todos los demás miembros. And all of the other members. Frustrados. They're frustrated. Porque no quieren comer la comida de mami. Because they don't want to eat mom's quieren food. Quieren ir al restaurante. They want to go to a restaurant.
Mami quería. Mom wanted to. Pero no se pusieron de acuerdo. But they didn't come into accord. ¿Verdad que es cierto? Es parte de sus discusiones, ¿verdad que sí? Isn't it true that that's part of the discussions? ¿Dónde? ¿Y qué comeremos? And so what are we going to eat? En nuestra fe. In our faith. El ayuno representa algo distinto. Fasting represents something different. Algunos abordan el ayuno. Some approach the issue of fast. Como para que Dios les perdone todos los pecados. So that God will forgive all of your sins. El ayuno no perdona ni un solo pecado. But fast does not forgive any sins. A veces también como un monje. And sometimes like a monk. Llega a la casa. You get home. Cierra la puerta. You close your door. No me hablen. Estoy Don't con Dios. Speak to me. I am with the Lord. Con llave la puerta. You lock your door. Estoy con Dios y ayunando. I am with the Lord and I am fasting. ¿Te cree que eso es ayuno? You think that it's a como fast un monje? When you get angry, like a monk? O a veces como un santurrón, ¿verdad? Or sometimes like a holy roly. Me acuerdo de alguien aquí. I remember about somebody. Yo soy aquí el espiritual. I am the spiritual one here. Toda esta familia es una carnal. All this family here is no buscan a fleshy Dios. People. They don't yo seek solito the Lord. Voy a la iglesia. I myself go to yo church. Leo la Biblia yo solito. I read the Bible by myself. Yo ayuno también. And I also fast. Tremendo santurrón, ¿verdad? He's a tremendous holy roller. Deseando ese santurrón irse a comer. And desiring that restaurante que holy fueron, roller to go eat at that restaurant they ate. Y él ayunando. And he's fasting. ¿Qué es el ayuno? What is fasting? Así rapidito. Just real quick here. Es la abstinencia voluntaria. It is a voluntary abstinence. De ingerir comida. From eating food. Con propósitos espirituales. For spiritual purposes. Es dejar de comer. It is to stop eating. Para buscar a Dios. To seek the Lord. Y Jesús establece esto. And Jesus is the one who establishes it. Cuando ayunen, no pongan la cara triste, ¿verdad? And he says, when you practice this, don't ando put ayunando, your sad hermano, face. No me hable. I am fasting. Pobrecito don't talk yo. To me. Poor me. Como los hipócritas, dice Jesús. Like the hypocrites, Jesus says. Porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. Because they disfigure their faces to show men that they are fasting. Jesús dice, ellos ya recibieron su recompensa. So Jesus says they already received their. ¿Cuál es la recompensa? Their reward. What is the reward? Los demás lo miraron. Other people saw them. Y dijeron, pobrecito. And they said, oh, poor thing. Por ahí anda una palabra que en vez de decir víctima dice pobrecita víctima, ¿verdad? There's a Spanish word that doesn't rhyme in English. Es una víctima, pobrecito. It's a victim. ¿Por qué anda su cara? Because his face. Pobrecito aquí poor, ayunando. Poor person. He's y fasting. Nadie ayuna aquí. And no one fasts in here. Pero tú cuando ayunes, dice Dios. But when you fast, says the Lord. Unge tu cabeza. Anoint your head. Lava tu rostro. And wash your face. ¿Qué significa eso? What does that mean? Significa ponte alegre. It means to get happy. Porque esto es lo mejor que puedes hacer. Because this is the best thing you can do. Tres valores sobre el ayuno. Three values of fasting. Número uno, el ayuno lo que hace es ordenar nuestra alma. Number one, fasting commands our soul. No sabemos cuánto amamos algo hasta que somos privados de ello. We don't know how much we love something until someone deprives us of it. Es por eso que el ayuno revela. This is why fasting reveals. Aquello que ha capturado mi atención. That which has captured my attention. Y que está entronizado en mi corazón. And it is thrown in my heart. El ayuno lo que hace es recordarnos. Fasting reminds us. Que nuestras emociones. Of our emotions, nuestra mente, our mind, nuestra vida, our life, deben estar orientados, it should be oriented, y ordenados a Dios, and ordained to God. Los discípulos de Jesucristo, the disciples of Jesus, y aquí veo bastantes, and I see some here, somos desafiados, they are challenging, a desarrollar, to develop, esta disciplina, this discipline.
Incluir la parte de nuestra vida. And to include that part of our lives. Si alguien puede hacerlo por 40 días, yo he visto personas por 40 días. If someone can do it for 40 days, and I've known people that know do it. Si alguien lo puede hacer por 21 días. If someone can do it for 21 days. Que lo que he practicado. Which is it's what I practice, then that's fine. Si algo por medicación, por algún medicamento que está tomando, no puede dejar de comer algo. And if for any reason you're taking medications and you cannot stop eating. Deje de comer lo que más le guste. Then stop eating what you like most. Y come verduras. And eat vegetables. Y frutas. And fruits. Porque no puede dejar de Because tomar su medicamento. You cannot stop taking your medication. O sea que no hay excusa que me diga, no, yo no puedo, ¿verdad? So therefore you don't have an excuse to say you can't. Me tomo 20 pastillas. I take 20 pills. Yo he visto personas que toman como 20, 30 pastillas diarias. What's wrong with that? 20, 30 pastillas diarias. 30. Tony, I take. And 30. Tú. I take 10. ¿O más? No. ¿Tú te tomas más? 10. 40. 10. Ah, only 10. Es poquito. Es poquito. El poquito. Oigan, hermanos. Listen to me, brothers. Nuestra cultura. Our culture. Nos orienta. It orients us a saciar nuestro estómago, to satisfy our stomach sin refrenarnos, without any breaks, sin abstenernos, without abstaining ourselves. Todos los anuncios, all of the commercials de comida, of food, ponen lo mejor. They put in there the best. Le ponen una hamburguesa si usted no they ha comido ahora, ¿verdad? Big old ni yo hamburger, tampoco. Una hamburguesota this de esas. Big old burger. De tres pisos, of three layer, con queso, with cheese, con papitas fritas, with French fries, o si le gusta los onions, ¿verdad? Or if you like onion rings, or the onions. A él le gusta porque ya dijo onion rings. Onion tocino rings, y todo lo que tú querrás le pones a bacon and everything you La can. La Monster, ¿verdad? The Monster que venden burger. Por ahí, no voy a hacerle propaganda donde venden la Monster, ¿verdad? And I'm gonna si quiere cuatro, le hacen de cuatro. Si quiere cinco, le hacen de cinco también. Five layers, they'll make it for you. Y si quiere, si es un edificio, no, abrir la boca acá. Abrir la boca. Pobrecito, ¿verdad? Tiene que tener boca de cocodrilo. Poor thing. ¿Cómo despierta eso? How that estómago. Wakes up your stomach. Esa sí es nuestra cultura. That's our culture. No se abstenga, venga. Do not abstain, come. El ayuno lo que hace es esto. Fasting, what it does is this. Me mueve a dejar. It stops me, or moves me to stop. Esa atracción. That attraction. Porque tengo hambre de Dios. Because I am hungry for God. Hambre de Dios. I'm hungry for God. El ayuno lo que hace es reorientar. Fasting, what it does is reorientates. Esa inclinación por el hambre física. This physical hunger. Y nos recuerda que somos humanos. And it reminds us that que we are necesitamos human. And who need ser saciado de lo eterno. To be satisfied by the no eternal. No solo de pan vivirá el hombre. Man shall not live by bread alone. Vivimos por el pan, eso es cierto. We live by bread, that's Pero true. Pero no solo de eso se vive. But not just by that we should Necesitamos live. Lo eterno. We need the eternal. Que irrumpa en lo temporal. To break down the temporal. Y que se haga una disciplina And en la iglesia. And to let it be a discipline in the church. Y la iglesia no es todo solamente el edificio, es And usted. And the church is not the building, it's you. Este edificio This ayuna building, bastante, por cierto. It helps a lot. It's true. Cuando ustedes se van, queda vacío esto. When you leave here, it's empty. Y toda la semana, algunas que otras actividades que hay. And in all the week, any activity that we have. Y ahora las secretarias trabajando desde casa. And now secretaries are working from home. Desde el carro. Or from their cars. De cualquier parte. Any other place.
Está más vacío todavía. So it's empty. A quien Dios está llamando. But who God is calling. A humillar su rostro. To humble their face. Y a incluir dentro de sus disciplinas cristianas. And to include within the Christian disciplines. Es ayunar. It is to fast. Me va a decir, yo me pongo enojado cuando no como. And you're going to tell me I get angry when I don't eat. Entonces si le digo enciérrese. Then I'm going to tell you to lock yourself. Y ayune aunque sea un tiempo de comida. And fast just for a little bit. Y busque a Dios con todas las ganas. And seek the Lord with all your strength. Y dígale yo no tengo esta hambre por ti. And tell him I have no hunger for this. No piensen que su estómago le está llamando, ¿verdad? Porque don't estómago, think that your stomach is calling to you. Ustedes y yo nos pasa eso. Because you and I, somos that humanos. Happens. We are human. Cuando usted tiene hambre, ¿cómo le hacen todo el estómago? When you're hungry, what is it your stomach does? It'll start rumbling. Es un mar terrible que hay ahí de olas, it's ¿verdad? A sea of waves in your stomach. Y vienen de regreso. And then they come back again. Y cada vez más fuerte. And, it gets stronger and stronger. ¿No ha estado en alguna reunión que de repente tiene hambre usted? Have you ever been in a meeting and you're hungry? Y le hace hacia el estómago, and you para keep que no squeezing sienta. Your stomach so it doesn't, the people don't hear. Y de todas maneras el estómago dice, tengo hambre. The stomach will still say, I'm hungry. No me importa la reunión tuya. I don't care about your meeting. Necesitamos incluir esta disciplina. So we need to include this discipline. Reorienta mi alma. Reorientate my segundo soul. Valor, and second, el ayuno es un ejercicio de piedad. Your fasting, it's an exercise of piety or piety. Piedad, no le tenga miedo a la palabra, significa espiritualidad. Piety just means to be spiritual. Es un ejercicio espiritual. It is an spiritual exercise. Y entonces Timoteo me dice esto. So Timothy tells me this. Esto debe de desechar. 1 Timothy 4:7. This is fábulas profanas, discard profane, y de viejas, and all fables. Así dice la Biblia. That's what the Bible says. Hermanas, no me vayan a enojar conmigo. And don't be mad at me. Aquí le dice que de viejas, ¿verdad? Chismosas. It says old. Y entonces dice el otro pedacito dice, ejercítate en la piedad. And it says on the next one, exercise haz your ejercicio piety físico. And do physical exercise. Es provechoso. That's profitable. Pero es más provechoso. But it is more profitable. El ejercicio espiritual. The spiritual exercise. Y el ejercicio espiritual es. And your spiritual exercise is. Dentro de todo lo de la gama de cosas que usted y yo tenemos. With all the other things that we have. El ayuno. It is fast. El ayuno es un ejercicio espiritual, hermanos. Fasting is a spiritual exercise. En lo personal, yo no puedo dejar de comer, de verdad. In personal thing, I cannot stop eating. Pero cuando ayuno, lo que hago es. But when I fast, what I do. Comer frutas. Is to eat fruits. Verduras. Vegetables. Poco. Just a little bit. Porque estoy tomando ciertos medicamentos. Because I'm taking certain medications. Entonces necesito comer aunque sea poquito. So I just need to eat a little bit. No el plato de carne asada, ¿verdad? Not the carne asada plate. Y si es media libra, mejor. And if it's half a pound, y that's si son better. Las 16 onzas, mucho que mejor. And if it's 16 ounces, better. Y si es una docena de tortillas, mucho que mejor. And if it's a dozen tortillas, better. Ya les está dando hambre a ustedes, ¿verdad? Les estoy incitando. You're already getting hungry. Cuando la Biblia habla de ejercitarse, when the Bible talks about exercise, lo que está diciendo es esto. What it's saying is this. Disciplínate a ti mismo. Discipline yourself. Disciplínate. Discipline yourself. Eso no nos gusta en la vida cristiana. And we really don't like that. ¿Usted ha oído de disciplinas en las iglesias? Have you heard of discipline in churches? Ustedes saben que aquí a nadie he disciplinado. And you know that I've never disciplined anyone here. Not yet. Cada quien tiene que disciplinarse. Everyone needs to discipline themselves. Y el ayuno es una disciplina. And fasting, it's a discipline. No se discipline para rebajar. Don't discipline yourself to lose weight. Porque a veces uno hace unas dietas. Because sometimes you do some diets. Y se toma unos jugos tan feos. And you drink some nasty juices. Porque a veces son feos. Sometimes they're nasty. ¿No es cierto? Isn't that true?
horribles. They're horrible. Se queda uno. Para verse figura uno, ¿verdad? So then you can have a nice figure. Para sacarse uno el Barbie, ¿verdad? O el Ken, mejor para los hombres, ¿verdad? So you can get your Ken and Barbie out. Lo que está diciendo ejercitarse es esto. What it's saying about exercising yourself is this. Entrénate. Train yourself. Para la sumisión a Dios. To submit yourself to God. Porque una de las cosas más difíciles. Because one of the most difficult things. Es someternos a Dios. It is to submit ourselves to God. Y el ayuno lo que hace es sometimiento a Dios. Fasting, what it does, it's submission to Tenemos God. Tenemos que hacer ejercicio para someternos a Dios. We need to be training to submit ourselves to God. Dios es mucho mejor que un buen plato de comida. God is a lot much better than a plate of food. Es mucho mejor. It is much better. Pero usted tiene que experimentarlo. But you need to experiment that. La iglesia, ustedes, hermanos, the tienen church, que experimentarlo. You, yourself, you need to experiment this. ¿Sabe que se le ve el hambre de verdad uno cuando está delante de la presencia de Dios? You know that you can see the hunger. Con que se le ve el hambre cuando está trabajando. Before the Lord. You see the hunger when you are working. ¿Es cierto? Isn't it true? Usted deja de comer. And when you stop eating. Porque está haciendo una labor. Because you are working. Y uno dice, después voy a comer. And you say, I'll eat later. ¿Qué está haciendo? What are you doing? Está sometiendo. You are submitting su yourself. Vida. Your life. Al trabajo. To the job. To El the trabajo work. Fue hecho para que lo disfrutara. Work was made for you to enjoy. Pero en ese momento usted está sometiendo su alma. But at that moment you are submitting trabajo. Yourself to your soul and Sin to the darse job. Cuenta. Without even knowing. Necesitamos ayunar, hermano. We need to fast. Invitar esa disciplina a nuestra vida. To invite that discipline Incluirla. Into our lives. And to include it. Tercero. Third. Tercer valor. Or third value. El ayuno nos recuerda. Fasting reminds us. Que nuestra vida es momentánea. That our life is momentary. Vivir 80. To live to 80. 90. Or 90. Esta semana encontré a un anciano de 92 años. This week I met an elderly man who was 90. Me recordó a mi papá, ¿verdad? And he reminded me of my dad. Yo diciéndole varias cosas, mire esto. I was telling him a few things. Hasta que él me dijo, no miro nada. Until he says, I cannot see. Aunque usted llegue a vivir 90 años. Though you live up to 90 years. La vida es momentánea. Life is momentary. Es temporal. It's temporal. Los jóvenes. Young men, young people. Van a ir madurando. They're going to mature. Llegan a los 20 y dice, al fin llegué a los 20. They get to 20 and they say, oh, I, ya 20. Me independizo de papá y mamá. I'm going to be independent now. Ya voy a tener mi propio I'm going to have my own place. Entre esos 20 y 30. Between 20 and 30. Prueban varios novios, novias. They meet two or three girlfriends, boyfriends. Varios labios. A few lips. Yo lo digo varias salivas. I say a few salivas. La que más le guste de esa saliva. And whatever saliva you like most. Dice, con este me quedo. You say, I'll keep this one. Y si aquí dice ya después de 30 le agarró el tren, ¿verdad? And if you go over 30. No se preocupe. Don't worry about it. Pero después se casa. But then you'll get married. Empieza a tomar decisiones. You begin to make decisions. Primer hijo, segundo hijo. First child, second child. Nuestra familia Moreno tiene el quinto hijo ya, ¿verdad? Family, Moreno family has Por the eso fifth no ha venido children. Estos días. This is why they haven't come to church. Moreno Hinojosa, para que no me quede viendo así, Pati. Moreno Hinojosa. Dijo, hermana María. No, la hermana María tiene como... Y eso ya no puede. Sería una Sara. Crecen. They grow up. Vuelve a hacerse el ciclo de nuevo. Then the cycle goes on again.
Llega a 50. And they get to 50. ¿Qué he logrado? What have I accomplished? Casa. A house. Dos carros. Two cars. Llegar a mi casa, encender la televisión de 100 pulgadas. I get home and I turn on the 100-inch TV. El sillón para tirarme así. And the reclining. ¿Qué he logrado? What have I accomplished? 60. 60. Ya me duele todo. Ya no me puedo ni parar ni sentar. I can't stand. Let's hurry up. Llegué a tu edad, ¿verdad? Ouch. Llega a 70, then you 80. Get to 70, 80. Ni arrastrarlo se puede aquí, ¿verdad? You can't even drag your feet here. La vida es momentánea. So life is momentary. Necesitamos ser impresionados por Dios. We need to be impressed by God. Por lo eterno. By the eternal. El ayuno lo que hace es fortalecer esa relación con Dios. And fasting, what it does, it strengthens. Es podernos dedicar a la adoración. It is to be able to dedicate our life to the prayer, meditation. Y la meditación no tiene que ser lo oriental. And meditation doesn't have to be the oriental. Sino bien la meditación cristiana. But the Christian meditation. Es dejar que los pensamientos de Cristo. It is to start letting vayan the thoughts penetrando of Christ, todo mi ser. They begin y esos to pensamientos cambien mi vida would change my life. Y me vaya pareciendo al carácter de Jesucristo en esta tierra. Like the character of Jesus. Eso es la meditación. That is what meditation no dejes is. Sin nada la meditación don't aquí let anything en su mente. Else out of the meditation. No vacíe su mente. Don't empty your mind. La meditación en Cristo es dejar meditation in Christ is to leer out su palabra and to leave your, adorarlo read this word and y to dejar worship. Que esos pensamientos penetren and to let those thoughts come in y se siembren. And they saw y tomen raíces and take roots para que haya un cambio dentro de mi vida. So there'll be a change in my life. No le crea a alguien que deje vacía tu mente. Don't, ahora hay bastante eso. Don't listen to those people that say it's empty your nueva mind. Era, yoga, new thing, Hare yoga, Krishna, una gran cantidad. Great people, amount of people that do that. Dios nunca me pide vacía tu mente. God is never going to ask for you to have your mind empty. Él lo que me pide en la meditación es what God asked me on meditation llena tu mente it is to fill your de mind mis pensamientos. Of my thoughts. Por lo demás, hermanos, and everything else les pido I ask que piensen las cosas buenas that you think about good things las cosas agradables the las amables things, las que tienen buen nombre whatever has si ustedes good name, encuentran algo digno de alabanza and whatever is worthy of, en eso pensar you start en eso mediten meditating in these things cuando ayuno entonces so therefore when I fast busco los pensamientos de Dios I seek the thoughts of God en su palabra in his words para encontrar su propósito in order for me to find his purpose y al ayunar también probamos que Dios es and when we bueno fast, we know that God is good y podemos ver la bondad de Dios and we can see God's goodness debemos de estar desesperadamente hambrientos and we need to be desperately hungry así como ahorita está usted en su estómago. Just as you are right now que in your termine stomach. Este pastor ya mucho. Hope this pastor finished. He's already talking too much. Desesperadamente que desperately usted quiere que termine. That you want him to stop. Porque está hambriento, ¿verdad? Because you're hungry, right? Uno de mis deleites. One of my delights. Mi esposa lo sabe. Si alguna vez me quiere caer bien a mí. And my wife knows. And if you ever want to regáleme un test buen, me. Oiga. Buen. Give me a good. Pie de limón. Lemon pie. Hay muchos pie de limón. There's many lemon pies. Y mi esposa me ha visto. No, este no. And, este tampoco. My wife, I've seen me too. Nah, not this muy one. Pocos pie de limón me encanta. Just, there's a few lemon pies that I like. Tiene que ser muy bueno. It has to be really good. El ayuno. And fast. Debe ser tan deleitoso. It needs to be so delightful. Tan hermoso. So beautiful.
más que un pie de limón que yo more busco. Than a lemon pie that I'm Porque allí for. Encuentro because there I will find mi delicia, my delight. Él es mi primer amor. He is my first love. El primer amor no es las obras que usted hacía al principio. First love is not the leftover that you used to. El primer amor es sostenerlo. First love is to sustain it and maintain it. Seguir amando a alguien. And to keep loving somebody. Tiene 30 años de casado. If you've been married for 30 years, ame a esa persona 30 veces más. Love that person 30 times no more. Le diga que vieja ya, ¿verdad? Don't say how ya old te voy a desechar she por dos de 15. I'm gonna, amela. Love her. Ese amor es mucho mejor. That love is a lot more. Lo estoy diciendo porque tenemos ya con Alvester 37 ya, man. I'm saying sí, because me and my wife have been married for 37. Comencé rápido la carrera. Even though he thinks he looks young. No, es cierto. Mientras nos privamos del alimento, while we deprive of ourselves of food, en el ayuno probamos. In fast, we taste que el Señor es that the Lord bueno. Is good. Salmo 34:8 dice. Psalm 34:8. Probad que yo soy bueno. Test me that I am good. Probadme. Test me on this. Gústenme, dice Dios. Like me, says mi plática the Lord. Con ustedes va a estar deleitosa. My talk with you will be delightful. Así como las hermanas platicamos este viernes, ¿verdad? Just as the casi sisters por tres and I horas talked, me agarraron a preguntar y a preguntar. We talked about 3 hours here. Ya tanta pregunta estos hermanos, ¿verdad? Tanta there's cosa so many ahí. Questions. Y algunas hasta se cansaron y se fueron mejor. And some got tired and they just left. No es porque no estaban interesadas, tenían que hacer otras cosas. Not because they weren't interested, just had to go do things. Hablar con Dios. To speak with God. Es lo mejor que usted y yo podemos it hacer. It is the best thing that you and I can do. Deleitarnos en Dios. To delight ourselves in God. Complemente esto con lo con el panorama que le di. Complementing this with the panoramic thing I gave you. El día you. Jueves pasado. On Thursday. Ahí está en YouTube, ¿verdad? It's on YouTube. Si no estuvo usted aquí, ahí if está you en YouTube. Were busque not here, Comunidad see it. Cristiana Génesis y ahí va a encontrar. If you seek Genesis, más de 200 predicaciones ya. You can see all the increíble, sermons. ¿Verdad? Todo el esfuerzo. And it's incredible, all the y aquella señora work. Que está ahí atrás, ¿verdad? And grabando. That lady that's back there, that's recording. Resumen de todo esto. And we're going to summarize. Número uno, el ayuno ordena nuestra alma. Number one, fasting commands our soul. Número dos, el ayuno es un ejercicio espiritual. Number two, fasting is a spiritual número exercise. Tres, and number three, el ayuno nos recuerda. Fasting reminds us que nuestra vida es momentánea. That our life is momentary here. Que no solo de pan vive el hombre. That not man shall not sino live by de bread la palabra only, de Dios but he lives by the word of God also. Vive de la dirección de Dios. Live by the direction of God. Iglesia, quiero invitarles a ustedes. Church, I want to invite you. Que esta semana. That on this week. Programen un día por lo menos. You program at least si one no day. Puede hacer un día. If you cannot do one day. Por lo menos un tiempo de comida. At least one time of food. Empiece a practicarlo. Begin to practice it. Si usted tiene problemas. If you have problems. Y yo creo que los tiene. And I do believe you have them. Humille su rostro delante de Dios. Humble yourself before the Lord. Y como iglesia necesitamos humillar nuestro rostro. And as a church, we need to como humble como comunidad necesitamos buscar al Señor. As a community, we need to seek the Lord. No soy profeta, pero sé que vienen cosas más negativas para I'm adelante. Not a prophet, but I know there necesitamos comes buscar worse al Señor. Things. So we y need si to no seek vinieran the Lord. De todas maneras, and if they didn't come anyways, necesitamos buscar a Dios. We still need to seek the Lord. Si aunque usted supiera que el futuro que le viene, though you know the future that comes to you, es buenísimo, is great, es más, in fact, para buscar a Dios. It is better to find no por lo and malo. Seek the Lord, not because of the bad. Josafat estaba ante una situación malísima, malísima. Jehoshaphat was facing horrible, a bad horrible. Situation, a horrible situation. Usted y yo nunca hemos sido presidentes ni dirigentes de una nación. You and I have never been presidents or directors of any nation. Ni CEO, cabe, a lo mejor hay algún CEO aquí. And maybe there's a CEO in here. Que trabajan más del tiempo especulado.
who work more than the time allowed? Why do they pay them so much? Porque le roba su pensamiento las 24 horas del día. Because they rob of your thoughts 24 hours a day. Cualquier hora le pueden hablar. Anytime they can call you. A veces piensan que así es el pastor también, ¿verdad? Sometimes you think that's the way the pastor is. Ustedes saben que de 11 de la noche en adelante no les contesto. You know that from 11 on I don't answer. A menos you. Que me deja un recado ahí que me estoy muriendo, pastor. Unless you leave me a message saying lo voy a I'm dying. Escuchar. I'm going to listen to it. Pero si me va a hacer una pregunta de la Biblia, digo, mañana la contesto. But if you're going to ask me a question of the Bible, then I'll say I'll answer it tomorrow. O si me decís, no puedo dormir, pastor. Yo sí puedo dormir. Tell me, I can't sleep, pastor. Déjeme dormir. I'm going to tell you to stop. Let me sleep. Que sea Dios nuestra prioridad. Let God be your priority. Amén, iglesia. Amen, church. Busquemos a Dios. Let's seek the Lord. Como nuestra prioridad. As a priority. No la religión. Not religiousness. No asista a la iglesia solo para calmar su conciencia. Don't come to church just to calm your conscience. Venga a la iglesia. Come to church. Porque Dios le ha honrado a usted durante toda una because semana. Because God has honored you throughout this week. Le ha honrado. And he has honored you. Y venga con agradecimiento a Dios. And come with a ayune. Humble. No fast. Por el problema o el pecado que tenga. Not because of the problem or the sino porque quiere encontrar la delicia con Dios. Because you want to find the delight in God. Aleluya. ¿Estamos listos a cantar antes de irnos? Aleluya, aleluya. Aquí estás. Debemos mover. Así es, Señor. Te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Gracias, Señor. Gracias. Te adoraré. Te adoraré. Dígaselo una vez más. Aquí estás. Debemos mover. Así es, Señor. Debemos mover. Te adoraré. Solo a ti. Adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Adore al Señor. Te llamamos milagroso. Abres camino. Cumples promesas. Luz en tinieblas, Señor, mi Dios. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es el Señor. Consagre su vida esta mañana mientras cantamos. Consagre la vida al Señor esta semana. Y dígale, esta semana va a ser diferente porque voy a buscarte. Aquí estás, sanando mi corazón. Sanándolo, Señor, así es. Te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es el Señor. Así eres. Espere tú del Señor lo mejor. Así y así va a ser hecho. Tú. Así eres.
escuché estas palabras, aunque no puedas ver, estás sobrando. Aunque no puedas ver, estás sobrando. Tú siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Tú siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Así es, aunque no vea, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Así es. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta congregación. Que esta semana la gracia tuya los cubra. Que esta semana, Señor, cuando vayan a salir de sus casas, encomienden sus caminos a ti. Cuando entren a sus casas, entren con el gozo que Dios les ha guardado. Cuando estén descansando, den gracias que el Dios Todopoderoso está sobre sus casas. Que en medio de las turbulencias que puedan tener, que en medio de los problemas que puedan tener, que la paz tuya venga sobre sus vidas. Que sus vidas sean bendecidas en gran manera, Padre, en una comunión contigo como nunca la han tenido. Yo bendigo esta congregación, cada persona, cada familia, para que la gracia, la paz, la comunión del Espíritu de Dios esté sobre cada uno de ellos. Y nos lleves a deleitarnos en ti. Y nos lleves a buscarte como debemos de buscarte. Y nos lleves a tener una comunión contigo como nunca la hemos tenido, Padre. Bendice, bendice, Padre, toda nuestra vida. Y ayúdanos a los problemas que tenemos que enfrentar esta semana. Aún la muerte, Padre, si la tenemos que enfrentar, ayúdanos a enfrentarle. Porque estamos cantando que tú eres el milagroso, el grande, el todopoderoso, y en ti confiamos nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Oro por tu bendición sobre cada uno, Señor. Intercedo por ellos, para que tú les bendigas y los guíes. Guía a la familia Peña, Señor, en el nombre de Jesús. Guía a Gabriel, Señor, en el nombre de Jesús. A Sergio también, que está con nosotros esta mañana. A Víctor, Padre, trabajando y ayudándonos a levantar cosecha aquí desde México. Y a nosotros, Padre, los que somos ya aquí de casa, ayúdanos, Padre, a buscarte como debemos de hacerlo. Pon un deseo profundo y un hambre de ti como nunca la hemos tenido en esta semana, Señor. Toca nuestros espíritus. Toca nuestro interior, Padre. Oh, Señor, gracias, gracias. Esta mañana también queremos honrarte, Padre, con nuestro diezmo, nuestras ofrendas. Queremos hacerlo para tu gloria y para tu alabanza. No por obligación ni porque hay necesidades, para nada, Señor. Sino porque estamos agradecidos que tú nos dejas el 90% para que vivamos sabiamente sobre esta tierra. Gracias, Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dos cosas antes de que se vayan. Denle un buen aplauso, sí.